Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves 7 de diciembre presentando otra edición más de Historias en Nuestra Voz. Bienvenidos, maestro. Muy buenos días. ¿Cómo está? Así es. Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, y esto es Historias en Nuestra Voz. Bien, tenemos un tema muy interesante. Ya conocer un poco la historia de un sitio muy conocido por nosotros como mexicanos y muy visitado por los extranjeros. Y tenemos aquí también alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestro. Empezamos a presentar a las guapas, ¿qué te parece? A ver por acá, ¿quién está con nosotros? Bueno, mi nombre es Jimena. Por allá, préstame el micrófono, no sea envidioso, señor. Mi nombre es Xochitl. Y mi nombre es Cristian. Jimena, Xochitl y Cristian, nuestros expertos entrevistadores de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Mencionabas tú un lugar muy especial, a ver si no me falla el nombre, porque eso del Alzheimer juvenil luego como que me anda pegando, es el Museo Frida. Frida Kahlo, la Casa Azul. Sol. Es lo bueno de tener aquí a mi apuntador. Y pues tenemos una invitada que ha tenido la oportunidad de estar viviendo prácticamente en esa casa de cerca. No es Frida, ¿eh? No es Frida. Pero nos acompaña por aquí el día de hoy Ale Rivera. Ale, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación y vamos a platicar del Museo Frida Kahlo, la casa. ¿El mío? Ah, a ver, perdóname. Perdón, no, si gustas decirle, porque creo que falló algo con el micro. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del Museo Frida Kahlo, la Casa Azul, y empecemos con esto. Bueno, pues gracias por permitirnos estar aquí bajo el escrutinio de estos expertos, jóvenes, adolescentes, que pues yo creo que tienen muchas cosas que preguntar. ¿Quién va a ser el primero, muchachos? ¿Quién arranca? Bueno, mi duda es, ¿por qué se llama la Casa Azul? Museo Frida Kahlo, la Casa Azul, es porque lleva ese tono de color, el azul plumbague, que ya lo tiene desde muchos años atrás que habían decidido el señor Kahlo y Frida ponerle ese tono de color al museo, y se ha conservado así hasta la fecha, que está con esos tonos, el azul plumbague, el amarillo Congo y el verde bandera, que son muy emblemáticos del museo hoy en día. Frida Kahlo fue, pues, una artista muy importante, pero ¿por qué se le da esa importancia? Bueno, Frida fue esposa de Diego Rivera, fue un muralista muy importante, pero ella fue una pintora autodidacta. Ella fue reconocida después por muchos pintores muy importantes, André Breton, Picasso, y él llamaba la atención de sus obras, de sus cuadros, porque decían que ella pintaba desde el corazón. Enseñado a pintar a ella, nadie. Era una pintora autodidacta. A raíz de un accidente que ella le cambió la vida totalmente, es de donde sale ese amor, esas habilidades y esas inspiraciones para los cuadros que hoy son muy importantes de Frida Kahlo, que están exhibidos en el Museo de Frida y en el Museo Dolores Olmedo, que es donde está la mayoría de colección de Frida Kahlo. Mi duda es, ¿cuáles fueron sus obras más simbólicas? Bueno, hay obras muy importantes. Entre ellas está el cuadro de las dos Fridas. Ese cuadro está en el Museo de Arte Moderno, y está el cuadro de Las sandías o Viva la vida, no sé si lo conozcan. Es uno de sus últimos cuadros. Esos son de los más importantes de Frida, y muchos más, pero esos dos son muy, muy reconocidos, y la gente les llama mucho la atención. ¿Por qué decidieron hacer la casa de Frida Kahlo museo? ¿O por qué fue? Esta decisión la toma Diego Rivera, pero ya había hablado con Frida y habían decidido que en algún momento, cuando ellos no existieran,
se le donara el museo al pueblo y fuera para que todos los mexicanos y la gente que los quisiera conocer pudieran visitar el museo y pudieran ver cómo vivía ella en su casa, en la Casa Azul. Sobre eso, adentro de la casa hay un baño, y ese baño no dijeron que no se iba a permitir abrir por un cierto periodo. Uh-huh. Pero ¿por qué no quisieron que se abriera? Bueno, Diego Rivera, antes de morir, tenía una mecenas que era la señora Dolores Olmedo, que también hay un museo en Xochimilco donde están los cuadros de Frida, la mayoría de la colección de ella. Él le platica con ella y le pide que guarde ese tesoro, que cierre esos baños por 15 años, y lo hace así Dolores Olmedo, pero ella decide, como ella queda a cargo de estos museos, ella decide no por 15 años, sino alarga este tiempo por 50. En el 2004 se cumplen estos 50 años, y es cuando se abre el baño de la recámara de Diego Rivera y se encuentran los vestidos, fotografías, corsés de Frida, medicamentos, libros, muchísimas cosas que están ahora exhibiendo parte de ellas en el Museo de Frida. Perdónale, tenía yo que ser maestro de español. Mencionaste por ahí una palabra muy interesante referente a Dolores Olmedo, que es mecenas, nada más para recordarle a los jóvenes que ya habíamos mencionado por ahí la palabra, y nos estaremos refiriendo a esas personas que en un momento dado pues patrocinan todo lo que es el arte. Cuando vimos movimientos literarios, tercer grado, se menciona a los mecenas, que decíamos es esa gente pues que aporta. Recuerden que la actividad artística a veces no deja lo suficiente, y entonces hay personas que hacen esto, y pues así brillamos todos, brilla el artista y brilla la persona que está aportando, perdón, la acotación. Sobre la pintura Viva la Vida, Frida, por todo lo que vivió, la hizo, y ¿por qué sandías? O sea, ¿por qué colocó sandías? Mira, es algo, acuérdate que son amantes del arte popular mexicano. Mm. Si vemos el cuadro, son sandías en diferentes posiciones y diferentes maneras de ver. Es una sandía entera, es una sandía que tiene café carcomida, es una sandía partida en cuartas partes. En ese cuadro está Frida, pinta diferentes etapas de su vida, desde la polio que le dio hasta el accidente, y hay una sandía que está a la mitad con las semillitas, que si lo observan bien son como si fuera un óvulo siendo fecundado por espermatozoides, y eso quiere decir la fecundación que ella tuvo, pero que no fue completada porque debido a las fracturas de pelvis en el accidente que ella tuvo a la edad de 18 años, fue que pues no se pudo realizar como mamá, ¿no? Como ya nos mencionabas, Frida Kahlo sufrió un accidente. ¿Cómo ocurrió este accidente o cómo fue el accidente? El accidente fue saliendo de la Escuela Nacional Preparatoria. Ella era novia de Alejandro Gómez Arias, uno de los cachuchas. Ella estaba estudiando para la carrera de medicina. Ella sale de la escuela y en el barrio de Coyoacán estaban muy, habían estos camioncitos, esos tranvías, y eran de madera, eran muy frágiles, muy sencillos, y toma el camión, el tranvía con Alejandro. Ella se sube a este camioncito, pero ella platica, porque lo platica en su diario, a sus amistades, y las amistades lo contaron también. Ella se sienta, pero se sube una señora con un bebé y le da el asiento y se vuelve a parar. Se agarra de la barra y empieza a platicar con Alejandro, y voltea y ve a un señor que estaba restaurando la Biblioteca Nacional, y ve que tiene polvo de oro y le dice, ¿es polvo de oro? Sí, señorita, es polvo de oro de que estamos restaurando la Biblioteca Nacional, y le da un puño de oro, Frida, agarrándose de una mano de la barra del tranvía, y de la otra le da el polvo de oro en sus manos, cuando en ese momento es el impacto. Se desprende la barra de donde ella venía agarrada, se parte en dos el tranvía, y ella le atraviesa
la barra de metal de un costado derecho, sale por la pelvis y fractura la pelvis en tres pedazos, la columna rota y la pierna ya fastidiada por la poliomielitis que padeció a los 6 años, pues tiene 3 fracturas. Y ella platica, traía yo el polvo de oro en las manos y cuando es el accidente y atraviesa la barra y pues sangra, dice, yo estaba completamente bañada en oro. Así es como llegó al hospital. Mencionaste que ella a la edad de 18 años estaba estudiando la carrera de medicina, entonces no tenía planeado ser una pintora. No estaba en sus planes. Eso se da a raíz de que más o menos al año de estar convaleciente, de estar ya cansada, de estar acostada por estar con corsets, su papá le regala un caballete, le regala unas pinturas, unos pasteles con los que él retocaba sus fotos, porque el señor Guillermo Calo era fotógrafo de profesión. Le manda a poner un espejo en la parte de arriba de su cama y ella se veía y era como se pintaba. Entonces sus primeras obras o sus primeros dibujos fueron autorretratos, porque ella era la que se veía pues todo el tiempo. Bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo se conocieron Frida y Diego? Si la accidente de Frida fue mucho antes de que conociera a Diego. Es cuando, unos meses antes de que pasara el accidente de Frida, Diego estaba pintando un mural en la Escuela Nacional Preparatoria y Frida era alumna de la Escuela Nacional Preparatoria. Tenía a sus colegas, a sus amigos apodados los Cachuchas, y ellos iban y lo espiaban a Diego Rivera y lo veía. Ahí ella lo conoció, lo vio, pero ya después tenía ella una amiga que era una fotógrafa, Tina Modotti, que también los presenta, y ellos eran del ambiente bohemio, de la fiesta, y ella la introduce a ese ambiente y conoce a Diego Rivera. ¿Ella cómo pudo pintar algo tan hermoso a pesar de todo lo que había vivido? O sea, te refieres a que sus pinturas ahora son muy importantes. Bueno, las primeras pinturas, muchas hablan de mucho sentimiento, mucho el dolor que ella refleja. Hay una pintura que se llama Frida y la cesárea, donde ella pone su bebé que no es no lleva a término su gestación, sus doctores, las cesáreas que son practicadas. Y sí, también tiene cuadros muy bonitos como Frida con Changuito, el señor Xolo, que es ella le gustaba tener changuitos y los perros xoloscuincles en la Casa Azul, eran animalitos que siempre estaban ahí, y cuadros de gente como su papá, el señor Guillermo Calo, sus hermanas, ese de las sandías. Sí, y el cuadro de las dos Fridas también es muy bello, y ahí ella expresa las dos nacionalidades a las que ella pertenece, su papá de origen húngaro-alemán y su mamá mexicana nacida en el Istmo de Tehuantepec. Entonces por eso ese cuadro de las dos Fridas. ¿Por qué Frida se vestía con vestidos muy típicos de nuestro país? Su mamá era de mexicana, nacida en el Istmo de Tehuantepec. Entonces la señora Matilde Calderón, mamá de Frida, siempre traía su vestimenta del estado de Oaxaca, y Frida adopta esa vestimenta porque recuerden que ya traía una polio de los 6 años, donde su pierna era más delgada y más corta, y a raíz después del accidente que sufrió a los 18 años, pues con eso disimulaba más también parte de la polio, parte de los corsets, y esas faldas largas y esa ropa holgada le hacían disimular un poco, y la adopta y la quiere más, se hace más de ella. ¿Usted piensa que Frida Kahlo haya tenido una vida muy difícil? Sí. Sí considero que haya sufrido mucho, que le haya dolido muchísimo todo lo que le pasó después del accidente, claro que sí, pero sí fue una mujer muy feliz, muy alegre, muy bohemia, se casó con el hombre que
quiso casarse, fue muy feliz y conoció a mucha gente que también fue parte de su felicidad de Frida. ¿Es cierto que Diego Rivera engañó a Frida Kahlo por poder quedar embarazada? No creo que haya sido porque no quedar embarazada, porque Diego decía que él ya era así de nacimiento. Entonces, Frida ya sabía cómo era Diego Rivera cuando se había casado con él, y Frida le supo muchas infidelidades y nunca tuvo un disgusto o algo que fuera tan aprensivo para ella como una infidelidad de Diego. El problema fue que cuando a Diego se le ocurrió tener relaciones con una de sus hermanas, que fue Cristina Kahlo, la menor, que los encuentra en la casa estudio, que es en San Ángel, entonces eso sí desata que incluso se divorciaran. Se divorcian, dura un año este divorcio, menos de un año, y posteriormente se vuelven a casar. Frida Kahlo sobre el accidente, los accidentes, dice, hubo dos accidentes en mi vida, ¿no? El primero fue con el tranvía y el segundo con Diego Rivera. Es una pareja mexicana que causa controversia y mucho dilema en cuanto si fueron fieles, e incluso las personas que llegaron a visitar también esta casa, que fueron parte de esta casa, como León Trotsky y otros personajes famosos. Bueno, yo pregunto, ¿cuál sería el lugar favorito de usted de todo este tiempo que estuvo en esa casa, de la Casa Azul? ¿Cuál sería como la parte favorita? Bueno, la parte que más me gusta es el estudio de Frida. La Casa Azul tiene un estudio que anexa a Diego Rivera, que es una ampliación de la Casa Azul, que lo diseña Diego Rivera junto con el arquitecto Juan O'Gorman, y ahí ponen su estudio de Frida y su recámara, están juntas. Actualmente está expuesto todo el estudio, están los pinceles de Frida, están pasteles, están unas pinturas, está un caballete que le regaló Nelson Rockefeller, y está al ladito, conecta con la recámara de Frida, que es donde está su cama de Frida original, está el espejo donde ella se veía puesto por el señor Kahlo, y pues están ahí en una urna de barro, están las cenizas de la pintora también. Para los que no conocen el Museo Casa Frida Kahlo, digo, estábamos comentando en su momento con los niños que no ha tenido la oportunidad de visitarla, ¿cómo está estructurada este museo Frida Kahlo? Este museo tiene las primeras cuatro salas donde hay cuadros de Frida, uno de ellos el cuadro del señor Guillermo Kahlo, su papá, pintado por ella, donde ella lo describe, está en este cuadro de su familia, está el cuadro de las sandías o Viva la Vida, que es uno de sus últimos cuadros, y en las tres posteriores salas hay fotografías, hay algunas pinturas, algunos periódicos de ese acervo que se encontró en el baño que platicábamos, están exhibidos, y ya posteriormente ya está el comedor, está la cocina, está la recámara de Diego, y empezamos a subir donde está esa ampliación que hizo Diego Rivera con el arquitecto Juan O'Gorman para hacerle su estudio a Frida y su recámara, y ahí se van a dar cuenta porque la estructura es diferente, es de piedra volcánica, y es de la piedra con la que estaba construido el Museo Diego Rivera Nahuacal, y esa ampliación, y la primera parte que es la herradura, que es donde está todo pintado de azul, es la parte original de cuando el señor Guillermo Kahlo construyó. Ale, ¿qué crees? Se nos está acabando el tiempo, ni se siente, la plática está padrísima, no se siente, primero dice uno, híjole, ¿qué voy a hacer en tanto tiempo? Y ya cuando empezamos no se siente. Sin embargo, antes de cerrar contigo, para los alumnos de la secundaria técnica número 6, ¿quieres mandar algún saludo? Empieza por allá, a ver, abre el varón, Cristian. ¿Quieres mandar algún saludo?
¿A quién? No sé, ¿a quién quieras saludar? Tu familia, tus amigos, a la novia. Pues yo saludaría a mi mamá, que desde hace un tiempo estuvo como muy, muy orgullosa por mí y por enterarse de que iba a ir a este lugar. No, y debo de decir que Cristian es un alumno de 10 absoluto ahí. Ahorita estaba como asustado, pero es un alumno de excelencia. Sí. Tenemos hoy puros alumnos de excelencia. Ah, porque la invitada es de excelencia, así que tenía que ser. Xochitl. Pues nada más a todos los de la escuela y que pues le echen más ganas para que tengan esta oportunidad de venir, porque pues sí es algo muy padre conocer más sobre, aparte de la historia de México, es padre venir y hacer programas, cosas así de radio. ¿Verdad? Y entrevistar, sí, demasiadas. Pero si dijiste que a todos los de la escuela, ahora menciónalos, ¿eh? Porque si no, no se van a dar. Ay, Dios mío, ya son muchos. De los tres grados, ¿eh? Ay, Dios. Sí, dijo que a todos. Jimena. A mi mamá y a mi grupo y a mi tutora, que es Patricia Arco. Híjole, la barba con la tutora. ¿Cómo ves, nuestro Alejandro? La barba con la tutora. Ya casi para cerrar, antes de los saludos, sale, porque pues también se vale, ¿verdad? ¿Hay alguna leyenda de esta casa? México es rico en tradiciones, en leyendas. Hay veces que vemos cosas o creemos ver cosas. ¿Hay alguna leyenda de esta casa? Pues no. No, personalmente que tenga que ver con el museo, pero mucha gente que ha trabajado ahí en la noche, sobre todo porque la casa es custodiada en la noche, dicen que han llegado a ver a Frida, pero eso es adentro de la casa. Y personalmente podría decir que en algunas ocasiones, cuando estábamos en el comedor, si tienen la oportunidad de ir, el piso está pintado de amarillo. Y me tocaba que yo llegaba temprano, abría las salas para que empezaran a abrir el museo, era yo la primera persona en entrar, y en esa área del comedor estaba solamente marcada el pie derecho, que era el pie que tenía Frida, porque bueno, el otro lo ha sido amputado un año antes de morir. Entonces yo decía, ¿por qué solamente hay un piecito marcado? Como si hubiera andado sucio el piecito o el lodito y se marcaba. Eso fue una de las cosas que me llegaron a… Y yo llegaba a escuchar cosas y solo decía, Frida, estamos en tu casa, la estamos cuidando. No, por favor. Oye, a propósito, tú dicen que se parecía a Frida. Si sí se apareciera y tú le pudieras preguntar algo, ¿qué le preguntarías a Frida Kahlo? No son muchas preguntas las que le puedo hacer a Frida, pero pues ¿cómo le hizo para querer a Diego Rivera tanto después de cómo era el señor? Yo creo sí le preguntaré. ¿Sí le preguntarías cómo le hizo para querer? Maestro Alejandro, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? Pues no, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, y bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los que colaboran con nosotros en la técnica número 6, a la escuela número 42, que también están trabajando en conjunto, y un saludo también a la técnica número 89. Oye, híjole, a ver si no me corren, está por ahí mi director, pásenle por acá, ingeniero, siempre lo mencionamos, pero poca gente lo conoce. Venga acá a saludar a nuestro público, en lo que viene el ingeniero. Mencionar, bueno, Ale, ¿algún saludo que quieras tú enviar, algún mensaje que quieras enviar a los alumnos de escuelas secundarias técnicas? ¿Por qué visitar esto? ¿Por qué conocer de historia? ¿Por qué conocer de arte? ¿Qué le dirías a la juventud de hoy? ¿Por qué visitar el museo? Porque comentaba que los niños no han tenido la oportunidad de visitar esta casa. ¿Por qué visitarlo? Bueno, yo los invito porque Frida es parte de nosotros, es mexicana, tenemos este precioso tesoro que es el Museo Frida Kahlo, la Casa Azul, y de ahí vamos a poder conocer la vida, la historia y enamorarnos de una artista mexicana como lo fue ella, y les va a encantar, no pueden dejar de ir, es el segundo museo más visitado aquí en la Ciudad de México, ya sea por nacionales y gente internacional, conózcalo, no pueden no conocerlo. Bien, tenemos en este momento a nuestro director Mario Espinosa Caffi, director de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Maestro, gracias por acompañarnos. Es un placer estar con ustedes, jóvenes. Es un agasajo verlos actuar. Sí, también acá. Jóvenes con experiencia. Bien, es un placer tener.
especial para quienes amamos el arte, ¿verdad? Es realmente motivo de agasajo. Y la invitación a conocer ese museo, es precioso, ¿verdad? La casa de Frida Kahlo. Es en Coyoacán. Es en Coyoacán. Calle de París. Londres 247, Londres, sí. Colonia del Carmen, Coyoacán. Correcto, es lindísimo. Esperemos estar por allá con ustedes, ¿eh? Sí, un saludo a todos y gracias por invitarme de improviso, como siempre lo hacen, jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de despedirnos, Ale, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Muchas Somos aquí re buenos para embarcar. Yo quiero saludar y así de rápido presentar. Me va a odiar, pero queremos comprometerlo al aire a que venga a platicar con nuestros alumnos. Se encuentra por aquí el ingeniero Edgar Acevedo. Don Edgar, pásele por acá, ingeniero. Para comprometerlo a que venga próximamente. Este programa era de Ale Rivera con Frida Kahlo, pero ingeniero, ¿podremos contar con que nos visite próximamente y compartir sus experiencias con alumnos de secundaria? Buenos días, sí. Pues sí, estamos a la orden, no sé, dentro de todo lo que podamos platicar, cuál sea el tema que quieran ustedes que toquemos, pero sí, con todo gusto, cuando nos indiquen, podemos estar por acá visitándolos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya está el compromiso, próximamente estaremos aquí pues con los interesados en las matemáticas y en la ingeniería. ¿Cómo ve, maestro Alejandro? Sí, porque hay niños, ahorita están en tercer año, que es la etapa en la cual tienen que decidir qué carrera estudiar y bueno, para realizarse más adelante. Y bueno, esto fue Historias en Nuestra Voz, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi. Y muchas gracias, nuevamente muchas gracias, maestro. Bueno, pues esto es todo, nos vemos el próximo año, 2018, regresamos con Historias en Nuestra Voz, no se pierdan dentro de 8 días, Art DGES, y por ahí tenemos algunas sorpresas en la materia de español, jugando en español y en historia, escudriñando en la historia, sí. Estén pendientes, también descarguen los programas YouTube de DGES Media Educativa y escuchen Érase Una Voz. Hoy grabamos, ¿qué, maestro? ¿Grabamos el día de hoy? Grabamos Primer Imperio y grabamos revoluciones, Revolución Rusa, Revolución China y Revolución Mexicana. Pues estén pendientes, muchas gracias a este maravilloso equipo como siempre, Richard, Leslie, Ana por acá en cabina, Jaime, pues hasta la próxima.